hoy se viene Cataluña 2.8. Iba a decir 3.0, pero no. No es 3.0, no es 3.0. Tiene pinta de ser 3.0, pero no. Es la Cataluña 2.8 que salió hoy por la tarde en Open Rails España. Y por fin ya salió pública para Open Rails España. No os he puesto el link de abajo. Si queréis el link me lo pedís, yo rápidamente lo pongo en el chat en directo y ya está. Pero es muy fácil, vas a Google, Open Rails España, rutas y en la primera, Cataluña 2.8, ¿ok? Ahora mismo están publicando las rutas y los trenes últimos de Open Rails en Open Rails España y en TrenSim. Bueno, en TrainSim yo creo que no hay administradores, o sea, yo creo que ya TrainSim es como que ya se han terminado las descargas en allí. No puedo decir nada, no sé nada, pero me da la sensación de que en TrainSim los administradores volaron todos. No sé, yo llevo una cuenta pendiente pensando que iba a entrar al foro de TrainSim, pero no, nadie más activo, así que yo creo que sí, se han fugado. Pero bueno, si alguno de TrainSim me responde en este directo, vídeo, X, llamarme, por favor, que TrainSim haya administración, avisadme, decidme la verdad, quiero la verdad. Tengo una cuenta pendiente desde hace muchísimo tiempo para entrar en vuestro foro. Yo ahí lo digo y ahí lo dejo. Ahora bien, algunas personas que irían en el SimRail hoy, que irían en el SimRail el día de hoy, pues me parece a mí que volverá otra vez a esconderse, ya que lo hicimos el sábado. Bueno, el sábado hicimos SimRail y luego nos venimos aquí a Open Rails, o sea, estamos en las mismas. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Hoy hay ruta nueva, hay que estrenarla, hay que verla y depende de los likes que lleguemos a este directo. El sábado me planteo hacer un evento con vosotros, como despedida, porque claro, ya la próxima semana es el 12 de mayo. Y más de uno tiene que saber que el 12 de mayo es el 12 de mayo, ¿eh? 12 de mayo. Y ya tengo unas ganas, increíbles. Pero bueno, no es nada de trenes, o sea... Procedent de Sant Vicenç de Calders, vía 7. Rodalies, procedente de Sant Vicenç de Calders, vía 7. Euromed, procedente de Valencia, vía 11. Esta es la Estación de Francia. Procedente de Valencia, vía 11. ¿Cómo la veis? Regional Express, amb destinació Tortosa, vía 12. Regional Express, con destino Tortosa, vía 12. Talgo, procedent de Porbou, vía 10. Talgo, procedente de Porbou, vía 10. Qué maravilloso, ¿no? Regional Express, con destino Madrid-Chamartín, vía 5. Regional Express, amb destinació Madrid-Chamartín, vía 5. Rodalies, amb destinació Sant Vicenç de Calders, vía 5. Cercanías, con destino Sant Vicenç. Vale, ahora que ya se ha quedado las megafonías, os hago un resumen de esto. Esta es Estación de Francia. Está muy bien lograda. No podemos comparar esta Estación de Francia con la de Train Simulator, ¿vale? No se puede comparar. Pero bueno, está bastante bien, está bastante conseguida. Vale, yo la veo bastante conseguida. ¿Veis ahí? Lo que pasa es que en Open Rails yo creo que usan más fotos que modelaje, ¿eh? Pero bueno, está bastante conseguida. Pero bueno, el público siempre puede opinar. Chicos, quisiera vuestra opinión aquí en el chat rápidamente. ¿Qué tal veis la Estación de Francia? Entonces estamos subiéndonos a nuestra UT449 con destino, vamos a decir, Tarragona, pero al final pararemos donde... Rodalies, procedent de Sant Vicenç de Calders, vía 7. Rodalies, procedente de Sant Vicenç de Calders, vía 7. Euromed, procedent de València, via 11. Euromed, procedente de València, via 11. Regional Express, amb destinació Tortosa, via 12. Regional Express, con destino Tortosa, vía 12. Pero bueno, que está bastante bien, bien. Ostras, al menos se han puesto en megafonía. Procedente de Porbou, vía 10. Regional Express, con destino Madrid-Chamartín, vía 5. Regional Express. ¡El Pepe! ¡Te ha traído un amigo el Pepe! ¡Ha traído un amigo el Pepe! Vía 5. Rodalies, rápido, rapidito, jajaja. ¿Cuál es el control? Claro que sí. Hombre, obvio. Cercanías. Yo tengo que salir ya. Sant Vicenç de Calders, vía 5. Regional Express, con destino Valencia, Estación del Norte, vía 12. Regional Express, amb destinació València, Estació del Nord, vía 12. Rodalies, procedent de Sant Vicenç de Calders, vía 7. Rodalies, procedente de Sant Vicenç de Calders, vía 7. Euromed, procedent de València, vía 11. Euromed, procedente de València, vía 11. Regional Express, destinació Tortosa, vía 12. Regional Express, con destino Tortosa, vía 12. Talgo, procedent de Porbou, vía 10. Talgo, procedente de Porbou, vía 10. Regional Express, con destino Madrid-Chamartín, vía 5. Regional Express, amb destinació Madrid-Chamartín, vía 5. Rodalies, amb destinació Sant Vicenç. Vale, pues ya está. Estoy notando que las vías tienen sonido de vía. Eso es un guay guay. Vale, pues salimos de Estación de Francia. Versión Open Rails, ¿vale? No es nada comparativo con el trabajo que hizo Crealex en Train Simulator, pero está bastante bien igual. O sea, yo noto que estoy saliendo de Estación de Francia. Ahora nos metemos en el túnel, nos vamos a Pose de Gracia, a ver qué tal, ¿vale? A ver qué tal. No sé, hay que hacer reacción a la ruta. De momento... vamos a ver qué tal. ¿Hasta dónde llega? Buenas noticias. Ah, bienvenido. El amigo del Pepe ha salido en... Buenos días, Gerard, bienvenido. El Pepe, ¿cómo está? Pues no sé. Pepe, ¿cómo estás? Pepe. Bueno, mira. Ya he dicho que depende de los likes que lleguemos a este directo, haremos un evento hasta este sábado de probar el multijugador, a ver qué tal. ¿Vale? Yo ya, ahí lo digo, ahí lo dejo. Ah, con 449. Ya lo dije que íbamos a hacer nosotros. La señalización ya empieza a estar. Bueno, tengo que aclarar de que he oído oídos de que esta versión es una versión beta, así que están en pruebas todavía. Ok, cuando ya saque la versión buena, que creo que sea 3.0, pues entonces ya ahí hablaremos de otra cosa. De momento, lo que vemos es lo que vemos. Eso antiguamente sí, hombre. Antiguamente sí. Antiguamente llegaban a Porbou, el que salía muy a la noche, el Talgo Tren Hotel. Lo que pasa es que va a Porbou. ¿A dónde iremos virtualmente en Open Rails? Pues yo creo que iremos a Sant Vicenç o por ahí. ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es Pose de Gracia ya? especie de Pose de Gracia. Me he enterado. No, los aves no están. No hay aves, no hay aves. Esto es Pose de Gracia, chicos. Vamos a ver la estación. Hemos echado un ojo. Me gusta echar ojos a eso, o sea. Bueno, pues nada, esto es Pose de Gracia. Enter back. Bueno, nos hemos equivocado, ¿eh? El tren no cabe completo. Obvio. Vale. No, vale. Te lo compro. Pero... una cosa. Porbou, ¿cómo es en realidad? Es muy grande. Es una marquesina muy grande. Tiene 4 vías y muchas vías para mercantes. Sí, está Sans. Ahora vamos. Ya no llegan Talgos a Porbou. No. Eso ya es otra... Vámonos. ¿Cuál es el destino? En teoría Tarragona. Vamos a decir Tarragona. El portillo. No, menos que lo invocas. Invocáis aquí el portillo. Buenas, Vasito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuando hagamos multijugador, cada uno que se haga su ruta, ¿sabéis? Está la R2 y creo que poco más. Bueno, Tarragona sí que está, porque antiguamente sí que tenía la ruta. Me preguntas si está Porbou en la ruta. Creo que no. Creo que no está Porbou. Se iba a enlazar con el tema de... Ya digo yo, antes llega Crealex que no Open Rails, ¿eh? Ya os digo yo. De cercanía a Madrid no hay ninguna. Me parece a mí que no. Porque si hubiese alguna... Bueno, sí, sí que hay. Está a la larga distancia, pero tampoco digamos que está muy eso. Ostras. Una vez de esas típicas de... Y aquí está Sans. Sí, los gráficos son de Open Rails. Estamos entrando en la estación de Sans. Estilo Open Rails, eh. Sí que te cabe el tren entero. Obviamente. Vamos a ver Sans, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Salimos. Y aquí estamos en Sans. Por esa parte pasa el AVE. Solo personal autorizado. Yo estoy autorizado para ver la estación. Obvio. Bueno, pues aquí la tenéis. Barcelona Sands, estilo Open Rails. Vale, cuando hagamos nosotros los eventos y demás, ya nos cruzaremos, ¿no? Y al fondo se ve la estación. Vía 1, AVE. AVE con destino Madrid, Puerta de Atocha. Las escaleras que van hacia arriba. Vale. No llegan a ningún lado. Pero bueno, es básicamente para decorar. O sea, no pensé que estaban aquí. Venga, vamos a hacer el vestíbulo. Venga, vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo otro. Vale. Del otro lado, pues hay más vías. Vale. Esto es Sans de... Open Rails Cataluña 2.8, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, esta va a los Sans. Esta ruta no se puede descargar. Esta ruta la puedes descargar gratuitamente en Open Rails España, ¿vale? Si os hace falta el link, decídmelo. Pero es muy fácil, vas a Google... Pones Open Rails España y te sale el primero. Y luego vas al apartado de rutas y es la primera. Misma predicción. Para instalar, pues lo mismo. Tú coges y te viene una global y la ruta, que es Cataluña 2.8. ¿Vale? La ruta la pones en routes y la carpeta global la bautizas. Vale, le pone global y luego a continuación yo he puesto Cataluña. Y ya está. Y ya tienes la ruta diseñada para ti y para jugar. Vale, así que nada. Vamos. Tenía polarizas puesto. Me da un poco de mal rollo las personas que están caminando. Son de Open Rails, vamos a decirlo así. Vale, a ver, en teoría vamos bien para Sant Vicenç, ¿ok? ¿Está el viaducto? Ojo que está el viaducto, chicos. Ojo que estoy viendo aquí el viaducto. Vale. Venga, vámonos. Let's go. Tenemos una señal de anuncio de parada, porque seguramente será un cambio de aguja, seguro. Ya lo sabemos, ASFA. Vale, pues nada. Señores viajeros, les informamos que debido a una avería de material, este tren tendrá un retraso estimado de al menos 10 minutos. Tiempo que puede verse modificado. Bueno, está mucho mejor que la versión antigua, Al menos. Les seguiremos informando. Está chido. Senyors viatgers, us informem que a causa d'una avaria de material es preveu que aquest tren tingui un retard d'aproximadament 10 minuts, temps que pot variar a mesura que resolguin les causes de l'incidència. Us mantindrem informats. Disculpeu les molèsties. Vale, pues ya está. En la parte de derecha, pues seguimos viendo pues la convencional. Y la parte más derecha, detrás de la pared, del muro ese, está la vía del AVE. ¿Vale? Se puede ir en AVE, en este tramo de aquí. Creo que puede llegar hasta Camp de Tarragona. Creo que llega. ¿Vale? O sea, según puedo recordar, de que llega hasta Camp de Tarragona. Luego ya, pues no sé si llega hasta Madrid. No, megafonía lo he puesto yo, así por encima. Muy buena, Fran, bienvenido. Al fin se ve a Fran. ¿Veis? Ahí a la derecha del todo. Bueno, ya no está la vía de la vez porque sale para abajo, ¿vale? Pero bueno. Según esto me pone que está todo bien, ¿eh? Recuerdo a mi novia. ¡Ostras! Pues nada, dale recuerdos también a Vanessa. Dile que se asome en el canal. Que deje un like, que estaría bastante bien. Y que dijera algo por el chat. Pero bueno. Igualmente, gracias por los recuerdos. Vale. Mira la que tenéis tiradas que hay aquí, ¿eh? Las tiradas, se llaman tiradas. Han cogido y lo han tirado. Es que verdad. A poner, para colocar las nuevas. Ojalá que funcione bien el multijugador. Ojalá funcione bien para hacernos un multijugador. ¿A dónde va hoy? En teoría Sant Vicenç. Estoy en dirección Sant Vicenç de Calders. Ya he vuelto, estaba ayudando a... Bueno, ha vuelto todo. Según está el viaducto, ¿vale? O sea, está empezando... A partir de aquí ya empieza el viaducto. El viaducto de Belviche. Que va hacia la estación. Ok. Este trabajo lo ha hecho TrenLoco, ¿vale? No es que esté loco, sino es el nombre de Nick que se ha puesto. Y lo ha hecho él. Los tramos y esas cosas. Y luego ha estado ayudando a algunos más compañeros. Para que salga definitivamente bien lo que es la ruta. La segunda parada en megafonía otra vez. No lo creo, no tengo megafonías así creadas. Dime, Omar. Espérate, que el ASFA se ha reiniciado. El ASFA ha dicho, hasta aquí. Por favor, ASFA, no me seas tonto. Ese, se coge y se reinicia solo. Que te ayude a descargar. Omar, mira, vamos a hacer una cosa. Me vas a Open Rails España. Te descargas la ruta. Para instalar la ruta es muy fácil, pero yo te lo voy a explicar paso por paso, ¿vale? Te vendrán 4 carpetas. 2 de ellas te ven la ruta y la carpeta global. Y 2 que te ven en trenes y otra cosa que bueno, que tampoco importa porque tampoco hay nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ponerte la ruta, la Cataluña 2.8 en routes. La instalas en ahí dentro. Y la carpeta global le cambias el nombre y le pones, cuando te ponga global, le tienes que poner Cataluña. Aparte después, Cataluña. Y ya está. No tienes que hacer nada más. Ya lo tienes. Se descarga en Open Rails España. Ya he dicho yo, si no tenéis de eso, decídmelo que yo os paso el link. ¿Qué te ha pasado? ¿Que te sale un error? Bueno. Te descarga mi carpeta de global, ¿vale? Mi carpeta de global que tienes en el tutorial. Y cuando te descargues la carpeta global, la pones. Y ya está, y se te acaba el error. Es como lo he hecho yo. Vale, Belviche. Nos pasamos en aquí a 200. Nos salta el ASFA. Porque el ASFA es así de guapo. Y la ven el cambio de... O sea, lo que es la anuncia de parada. Que no sé por qué no hay ninguna en verde. En Barcelona sí. Sí. Lo que es la ruta en routers y la carpeta global la metes fuera de la carpeta de raíz del Open, le cambias el nombre, le pones global y luego pones Cataluña y ya está. Pero mi carpeta de global la metes en la raíz. Ahí sí que la tienes que poner. La carpeta global, la mía, mi carpeta de global, la que comparto con vosotros, esa tengo que poner en la raíz. Ya está. Vale, pues aquí están las vías del AVE. Vale, ahí están. A lo mejor puede ser que en un futuro alguien que tenga un AVE 102 y pase por aquí, me verá pasar. Y nos veremos pasar y nos silbatamos. Lo que pasa es que, claro, la vida del AVE correrá más que nosotros. Eso es multijugador. Vale. ¿El ASFA es hombre muerto? No. El ASFA es otro sistema de seguridad. Lo que pasa es que, claro, las curvas estas, sin límite de velocidad, nos esté pasando a 200. Y estoy cogiendo ahí, vamos. Ahora entramos en el Prat. Esto, ¿qué es eso? Sí, tiene trequeo, Tiene versión de trequeo. Lo bueno es que tiene sonido de vías. Ya sabéis, tenéis un tutorial bastante bien explicado. Mucha gente, a ver, me vienen a decirme, oye, que hago tus pasos y no me sale, no me tiene que salir. Bueno, para eso tenemos el Discord, para ayudar, o sea, no. Ni fu ni fa. Vale, ya está. A ver, es que me pone que me falta una carpeta esencial. Una carpeta. Mira, después lo miramos. Cuando llegamos a Sant Vicenç, luego lo miramos. Te voy a por fuera. Vamos en la recta de Viladecans. Una UT449 doble. Aquí está lo que es el tema del aeropuerto. Los aviones pasan volando por debajo. Vamos muy rápidos. Me va a tirar el ASFA. Tengo que parar en Gabá, chicos. Tengo que parar en Gabá. o normativa sugerente de Renfe, se recomienda pagar los billetes de abono de cercanías y media distancia, ¿eh? Sí, allá vienes por aquí, porque claro, aquí está el aeropuerto. Vale, seguimos en luz verde. ¿Ven? Cuando me quejo es cuando vienen las luces verdes. Que verdad, todo era anuncio de parada, anuncio de parada, anuncio de parada. Digo, oye, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa el anuncio de parada? No, esta es Viladecans, esto es Viladecans. Gavà es una estación en curva que viene después. Vale, si vienen ya, chicos. Buena, Dani. Dani, los directos. Ha tocado a venir. O le ha tocado a venir. Bien. Estamos bien, hombre. Entramos en Gavà. ¿Habrá entrado todo el tren? Sí, no importa, VIP. Vamos bien. Voy a haberlo entrado en simple, pero no. Prefiero ir con el grande. A lo grande. Pero bueno, ahí está. No para en Gavà. No, es que no estoy haciendo una R15. Ni una R2 tampoco, sino esto voy haciendo mi trayecto de hoy. A ver, yo aquí intentando alcanzar el nivel 100 en Fortnite. No, lo digo, no es que me aburra, sino que digo, ostras, que yo me acuerdo aquellos directos que me pasaba horas y horas y horas subiendo el nivel. Para llegar al nivel 100. Nueva temporada que no llega al nivel 100 y pasó de temporada y me dejó a medias. Y yo pues, hasta aquí. Chao, chao. Pero bueno. Vámonos. Vámonos, chicos. Salimos de Gavà. Y nos vamos para Garraf. Bueno. Sería Castelldefels, ¿no? A ver qué tal. Una LTV. Una LTV. O sea, quítame los andamios. ¿Aquí en esta ruta han puesto los andamios? La LTV. Me pasa aquí el esto. Aquí están los andamios. Aquí están los andamios. Ya están arreglados. Ya no hay andamios. Están arreglando el puente de Castelldefels. Seguramente. Lo están arreglando por eso. Pero bueno, chicos, os voy a decir una cosa, ¿vale? Que puede ser que cuando nosotros hagamos el evento de Open Rails aquí en Cataluña, quiero que todo el mundo me nazca lejos de mí, viniendo para acá, vale, para veros pasar. Este es guapo, ¿eh? O si alguien quiere salir de Sans y hacerme el típico molestón de delante, no sé. Yo ahí lo digo y ahí lo dejo, ¿vale? Es que a mí significa de velocidad. Ostras. Es que no paran de ver el TV. O sea, anuncio de paradas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya hemos pasado el puente de los andamios. Que ha hecho retrasos. O sea, ha habido retrasos. Por un incidente en Garraf. LOL. No, eso no lo he visto. Aún siguen aviones por aquí paseando, ¿eh? Se nota que están paseando porque están haciendo pruebas o yo qué sé. Pero están dando vueltas los aviones. Estamos en Castelldefels. Ahora mismo estamos en Castelldefels. Si alguien se anima a hacer un multiplayer, lo que sea, pues que me avise. Para probar. Para probar un multijugador. Sobre las 7. No lo sé. Si no, ya mañana. Mañana o el viernes. Eso ya depende. Cada uno. Vámonos, va. Caos en Rodalies por incendio en nada. No, ya lo estoy leyendo. Vaya tela. Creo que es una verde. Una verde un poco oscura. Pero bueno, mientras sea una verde. Aquí se termina la LTV esa. O sea, por ejemplo, si voy a 120 y te sale una LTV a 60, tendrá un rectángulo naranja diciéndote que es una CCV. El CCV es cambio significativo de velocidad. Pues a menos acordado todos los directos, Dani, hasta que no se me entre la cabeza. Seguiremos diciendo CSV o LTV. O sea, las CSV son las que tienen lo mismo, como si fuese una LTV, pero debajo tiene un letrero así naranja que se llama CSV, que es cambio significativo de velocidad. Vale, gracias. No, tú ves mirando, o sea, tú ves observando, lo mismo que veo yo, ves tú. Y tú me vas diciendo. Si ves que me equivoco, rectifícamelo. Vale. Es que ardió Porbou. Porbou y Cerver ardió. Ahora están quemando en Gavà. Y esto es por la falta de lluvias. Es que van a cojones. Es que tiene que llover. En vez de tanto sol, tanto quemón, tanto dolor, tenían que llover más. Tenía que estar el ambiente más fresco, más como la época de ahora en abril. Yo ya me estoy pensando en comprarme ya un ventilador, porque aquí en mi habitación, cuando estoy en directo, cuando termino el directo, ya abro ventana, abro puerta y que corra el aire. Porque es que hace un calor a veces que digo, yo no sé cómo puedo soportar estas temperaturas. Y espérate este año me tengo que comprarme un ventilador nuevo. Porque el que tuvimos, lo tuve que tirar. Lo tuve que tirar porque no... Ni para adelante ni para atrás. Se quedaba ahí. Sí, un ventilador gaming, sí, sí. Al final me voy a plantearme comprarme un ventilador de esos de los chinos. Esos que se cuelgan aquí en el cuello y asoplan. Lo malo es que se me junte con la perilla y haga así, y haga... Zzzz. Hoy le estaba hablando con uno y dice: me voy a comprar unos ventiladores chinos que se ponen aquí y que eso. Pero claro, lavando el coche, tengo que agachar la cabeza. Se me va a depilar todo esto de aquí abajo se me va a depilar. No, lo que tengo pensado es comprarme esas torres largas que hacen que te venga frescura. Y te ha enganchado ahí detrás, así que no sé. O sea, yo espero que eso funcione. Y que enfríe la habitación bastante, porque necesitaré enfriar la habitación. Hay mucho foco, 3 monitores y un ventilador de ordenador que también quema lo suyo, ¿eh? Depende con lo que esté jugando, quema más o quema menos. A ver, si uso... lo que es la capturadora, yo creo que se va a calentar más la capturadora que el ahorrador. Obvio. Ya es un calentador. Luego tengo los 3 monitores que, aunque parezca mentira, cuando llegan un momento, los tocas y están ardiendo. A ver, este gaming, de momento se nota que está frío, ¿vale? Pero este, por ejemplo, que no es gaming, pues ya empieza a calentarse. Son monitores, ¿qué vamos a hacerle? Y luego, pues, claro, los focos. Los focos que arden, ¿eh? O sea, llegará un momento que estaré aquí luchando yo, no en el tren, sino yo y mi habitación. Estaremos ahí luchando entre el fuego y yo. El mío si fuera esa calle caliente. Sí, sí. Y si no, tengo el agua, así que me paso el agua por encima y venga. Y a luchar, ¿no? Pero ya estamos. Por eso intento preparar una botella de agua por si arde esto, ¿sabéis? Sí, como Smash, sí, más o menos. Bueno, estos son los túneles de Garraf. Aquí no dan tanto miedo como en Train Simulator. Pero esta curva es mala. Esta curva se la pilla muy fuerte. Otra 11 paradas. ¿Pero qué les pasa a las 11 paradas? Mira, 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 mira. Parece real, eso es súper realista. El monte es, el monte es, el monte. Fijaos en el monte. Súper realista. Estamos en Garraf, chicos. Ya que parar. Si me ves aquí echando agua o lo que sea, pues ten en cuenta que está quemando. Bueno, eso ya depende. Tengo que mirar a ver si ha mejorado. Estamos en Garraf. Vamos a estacionarnos. Porque sí, porque me apetece. Encima, eso que se escucha, así como shh, son olas. Son las olas que se levantan contra el Garraf. Yo, en mi opinión, me falta un poquito de decoración. Bueno, es Open Rails, no puedes pedirle mucho más. Es un juego basado en 1995, ¿vale? O sea, no puedes pedirle más. Más de lo que hay, no se puede pedir más. Por eso he visto Sans y no he dicho nada al respecto, ¿vale? Porque yo sé que Open Rails es Open Rails. El Train Simulator tiene 10 años, al menos tiene más años de desarrollo el Open Rails, pero es que el Open Rails se ha quedado en el Microsoft Train Simulator, pero mezclado con un parche metido de Open Rails y no sé qué más. Pero bueno, ¿qué es eso? Que es Open Rails. Sí, se queda como soleto. Es como si fuese el Trainz. El Trainz con Z 2006 o 2004. Tú no puedes pedirle una ruta de ahora. No se puede. Vale. Esto no. Pero al menos está chido. Puedes jugar. Se puede jugar multijugador. Es totalmente gratuito. O sea, yo creo que por eso se gana la amistad. Creo yo, Y los scripts que se pueden poner en este juego ya, O sea, muchos scripts se pueden poner. Ya veis, está el ASFA digital, el Te Entierra, y está en desarrollo el RTMS. Aquí el ASFA te tira de emergencia porque vas rápidamente a 60. Bueno, está bastante bien. Está bastante bien. Venga, vámonos. Nos pone una anuncio de parada y nos pone a 125, 120, 110. Yo digo, me gustaría ir a esas velocidades. Es viejo, pero cuando llevas un tiempo le coges cariño. ¡Oh! Claro que sí. Yo creo que sí, Yo creo que, lo que se escucha son las olas, Están cargando un carguero ahí. Un puerto ahí y todo. Vale. Una S. Para que luego no digáis vosotros. Es que no pita, es que no pita. He pitado. Ya lo sé. Sería... vamos. Pero bueno, los mismos creadores tenían que hacerlo. Ojalá se pudiese, pero no... no lo hay aún, Dani. Igual que si tú coges, ¿vale? Y te instalas, no sé, algo de Transport Fever para Trainz o para Train Simulator. Da lo mismo. Que sea un juego universal, que coja todos los archivos y hagan su efecto en el juego. O si no, te instalas el Eurotruck, te instalas el de Bus, ¿vale? O sea, coges complementos de esos juegos, los mezclas con el simulador, el Train Simulator, con un Trainz y un Open Rails, lo mezclas todo y no veas, es un juego bestial, en serio. Sí, hoy ha subido una foto del 102, que va a ser de Nanito. Sí, el 112 de Nanito lo ha exportado, lo mismo de Anamax, los ha exportado a Transport Fever. Y tendremos el 102 más el 112 de Nanito. Let's fucking go. Entonces, se llamaría Tot. Sí, o sea, el juego sería totalmente universal. Cogeríamos cualquier mod, cualquier cosa que haya en un juego y lo pondrías en ese juego. No sé, son imaginaciones de todo un gamer. Te dije que la 112 también estaría. No, sí, lo dijo el mismo Aramods. Ahora han puesto una foto, están en el Discord y demás, de que están sacando, bueno, el 112 enanito se lo han exportado para Transport Fever. Lo puedo ver en el futuro. Ojo, Nada, que hay de espacios igual, O sea, estamos en los túneles de Garraf. Estamos con la UT449. Vale, la veis. Dando en el túnel. ¿Quién te diría a ti que hoy iba a publicar la Cataluña 2.8, que en teoría tenía que ser la 3.0, pero al final han bajado las versiones porque quieren hacer una versión mejor, mejorable por todos los lados, y encima han sacado una beta? Pero bueno, que para ir jugando y demás, oye, vas haciendo. Me dice que soy muy viejo. ¿Por qué? Por el tema del contenido, por el tema de que yo me ves muy grande, muy alto, muy... no sé, dime por qué soy muy viejo. Entonces si hacen 112, supongo que en un futuro habrá 130, 130. Estaba en desarrollo. Lo que pasa es que no sé dónde está. O sea, eso ya se encarga Calimari. Calimari puso esto. Porque te veo muy grande y muy alto. Bueno, tan alto no soy, sino tampoco soy tan alto. Y muy grande, bueno, eso depende. Ya te digo, o sea, yo estaba en la época aquella de Trainz, que era Trainz. O sea, Trainz era Trainz y Microsoft Train Simulator. Madre mía. Sí, son bastante buenos. ¿Quieres pipa? No. Ahora mismo no. Pues coméntaselo, Dani, coméntaselo a Ramots. Ellos quieren saber los problemas que tengas. Si tú tienes algún problema como que me estás diciendo tú a mí, coméntaselo a ellos. Ellos te lo intentarán arreglar, o si no, sacan un update sin problema ninguno. El otro día vi tu tutorial antiguo, estabas tan... La edad de la piedra se llama. Bueno, sí, porque a ver, uno va cambiando y ahora te apetece, como eres más mayor, pues ya, pues... Pero bueno, eso ya es normal. Primero me dejé la perilla esta de aquí abajo, debajo de los labios, me dejé aquella y digo, ostras, y si me dejo toda la perilla entera, esto, pues, y ahí se quedó. Y ahora pues voy con maquinilla, ya soy un pijo de esos, o sea, ahora voy con una maquinilla esa de afeitar y vas haciendo así, así, quitándote lo que sobra y así más. Pero bueno, eso es normal, o sea, una vez que te haces mayor ya veréis como a vosotros también os va a pasar. O sea, al principio veréis, hostia, que se existió y que no sé qué, no sé cuánto, pero luego ya te lleves con otra apariencia, ¿no? Y es eso. Es como que he evolucionado. Ya está, ¿no? No le deis más vueltas. ¿Que te ha pensado más de una vez quitármela? Sí. Más de una vez digo, he pensado quitármela, pero... Luego ya no se vería tan hombre. Luego diría, ostras, otra vez a niñera, o sea, otra vez como... Volver hacia atrás. Vale, pues ya está. Es más guapo así, ¿no? Sí, ¿no? Mejor. Mejor saberlo así, chicos, o sea, mejor. Porque de verdad que me alegra que os guste. Yo pensando, bueno, a que no le guste que no me mire. Así mismo lo pensé yo. Pero bueno, ¿qué es eso? Pues ya está. Ahora sí que paramos en Sitges, ¿vale? Nos vamos después para Vilanova. ¿Cómo será Vilanova? Pues Vilanova. Ya ni veo las estaciones, ¿eh? Cuéntame algo curioso. Pues cuéntamelo, Dani. Tú, adelante, hombre. No tengas miedo. No tenga miedo usted. Fijaos la decoración que hay de cercanías. Esto es muy antiguo, ¿eh? O sea, esto es muy antiguo. Pero ostras, ¿eh? Aún lo conserva. Luego está esta marquesina. Que si me sé el velocímetro del Civia y de la 449. Si uno que sube y baja. O sea, que hace... ¿Cómo decirte? Sí, lo sé, ya sé cuál me dices. Es como este, pero va subiendo. Unas velocidades. Y son dobles, no es solamente una línea, sino son dos. Una verde y una amarilla. No sé por qué no lo han puesto, pero bueno. Ya, cada uno. Además, este es de la 599, esta cabina. No es de la 449. Ah, claro. A ver, son los modernos, los velocímetros estos. Son de los modernos, Dani. No, hombre, no. No, porque a lo mejor puede ser que la han cambiado. ¿Tú piensas que eso? Yo creo que la han cambiado. No puede ser que sea del 95. ¿O lleváis tantos metros? Bueno, supuestamente en Barcelona también la serie 3000 ya han terminado ya. La llevan para la basura. Según me he enterado de que las 3000 las quitan y ponen las 7000, las nuevas. Dice, madre mía. Va incluido en la ruta. Va incluido. Y el paso del resto también. O sea, está puesto lo que son el trequeo más el cambio de aguja. Viene incluido en la ruta. Yo al principio digo, ostras, está puesto esto. Me voy a rayar. Y que va, me gusta. Cuando he movido la 4.9 por primera vez, con vosotros aquí reaccionando, pues sí, al final. Al final eso. Vale, pues nada. Sí, sí, se nota cuando hay un cambio de aguja, sí, sí. Se nota, se nota. Y ahora cuando haya un cambio, yo te voy a decir, mira, si viene un cambio. Y escúchalo bien, que se va a notar. Que se note. No, mira, vamos a hacerlo así. Vamos a quitar la cabina. Y ya verás cómo se escucha el cambio de las agujas del cambio. Un backhouse, ahora hay un backhouse. Esta estación es la que hemos pasado, Sitges. Ahora vamos para Vilanova i la Geltrú. Renombrable. Eso que se escucha es como que entras en un túnel. Ya está. Vale, la zona de túneles también se escuchan. Un poco turbio, pero se escucha. El eco. Sí, también es el eco. Ya verás, ahora se viene un cambio de aguja. No tardará, porque claro, la estación de Vilanova tiene muchas agujas. Muchos cambios. Ya verás como se notará como un crum crum crum. Esto que se escucha es el trequeo de las vías. Y ahora se viene el cambio de aguja. Tranvía extra largo. LOL. ¿Eso en dónde? Sí, eso tiene mi tren. El chirrido de las curvas es de mi tren. No es de la ruta. Se viene cambio, ya verás. Pues no sonó. Este sí. Ese sí ha sonado ese. Este también. Hay algunos que sí y otros que no. Sí, sí, sí. Y esto es Vilanova, chicos. Ya estamos por la mitad. Bueno, más de la mitad. La mitad era Garraf. Y esto es la mitad. Sí, Vilanova y la Geltrú. Vamos a ver si podemos poner un procede, porque la verdad que ya bastante bien. Ah, que va. No quiere. La señalización está sin tocar. No sé por qué, ¿eh? O sea, no me preguntéis. Está todo bien, está todo recto. Y me sale que está en amarillo, luz separada. Vale, no pasa nada, ¿no? Bueno, ya que estamos en Vilanova, vamos a echarnos un agua, ¿no? Me vais a preguntar, me vais a decir, pero hidrátate, que son las 7. Pero veas, son 9 chicas, ¿eh? Hemos hecho 1 hora de streaming. 1 hora y 8. A mí me pasó eso ayer mismo. ¿Qué? Ah, se puso en verde un segundo, lol. Pues no, aquí no. Sí, un Regional Express. Es lol. Vámonos, va. Vámonos. Estamos sin camina porque, bueno, para eso. Eso lo diré al final. Al final del eso me mojo. Mojo y lo digo. ¿Cuántos likes tenemos ya en el directo? Vale, va. Nada, es fácil. ¿Y ahora cómo es fácil? Os salen 9 likes. Y eso es bueno para... Para decir de que vamos a hacer un multijugador para este sábado. Ahora os sale un 13. 13 likes en esta ruta de Cataluña 2.8. Se podrá hacer. Bueno, se puede hacer, pero tengo que hablar con Kakashi para que haga de CTC, porque claro, yo no voy a estar haciendo de CTC y conduciendo. Ah, prefiero que Kakashi se cuide de CTC. Este ya es nuevo, ¿vale? Aquí he notado una señalización nueva. He visto la cosa nuevecica. Como diciendo, este tramo de recto tiene que ir a... No, aún no. Hemos visto una LTV, pero no... Bueno, era una CSV, ¿no? Pues resultamente que no... Yo creo que están por implementarlas, ¿eh? Las van a implementar. En la 3.0. Puede ser que se implementen. Sí. En la de Railworks. O sea, no comparéis esta ruta de Crealex con esta ruta. Es muy diferente. No por el motivo de la calidad, que eso ya es diferente, porque el juego de Train Simulator le da esa calidad, esa esgrima de realismo al Open Rails. El Open Rails no tiene esos gráficos. Pero también está bastante rico esto, También está bastante rico. Yo no sé por qué en la estación de Plaza Cataluña, creo que era, hay una LTV. Sí, hay una. Para 450 y 451. Yo creo que eso lo hacen por el tema del techo, Pienso yo, Me pregunta para qué estación voy. Ahora mismo, después de Vilanova, creo que va a Cubellas. Creo. Cuando termines, me envías un toque diciendo que va, venga. Vale, que me voy. Ah, vale, perfecto. Ya te mandaré un beso. Sin problema ninguno. Sí, es por altura, sí. Es por altura. Venga, que vaya bien, Omar. Pues eso. Yo creo que es por eso, el tema de la LTV. Y tienen que ir a 10. Ojo, tienen que ir a 10 la entrada. Yo creo que es por altura. Por eso pasan Civias, 447. Por ese motivo. Bueno, ya vamos directamente a eso, ¿no? A Sant Vicenç. No me cabe el tren en ninguna estación ya. Ya entramos en Sant Vicenç y hasta, fijaos, y vamos en doble. Ya no nos da para entrar en ninguna estación más. Muy diferente, fuera como dentro. Adentro se escucha así. Por fuera. Estaba bastante bien los sonidos hechos, Me encantan los nuevos sonidos de la 449 que han hecho para este tren. Solo falta que me envíen las de la 47. Bueno, me envían las de la 47, que está en desarrollo. Y luego ya sacaremos un vídeo. Sí. Cuando estén hechos, me lo enviará para que haga un vídeo. Lo más seguro es. Ya empiezo a tener calor. A ver. Vale. Cuando lo investigue, dale y dímelo. Para no difundirlo yo y que sea malo eso. Imagínate que vais diciendo por ahí. Es que la entrada aquí va a las 4:50, 10 por el tema de la altura. Y a lo mejor es otra cosa. Ya lleva rato aquí el diario de los directos. Ya lleva rato. Estamos cerquita ya de Sant Vicenç, ¿eh? Estamos cerquita. Fijaos ese Zeppelin. Y lo estaba viendo de lejos, digo, ¿será un Zeppelin o qué es? ¿Un Omni? ¿Y qué va, qué va? Es un Zeppelin. Esto es... no sé. Ahí sale esto. Seguro de Calafell. Vale, seguro de Calafell, Calafell y Sant Vicenç. Ya está, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Que no te haga reír. Pues no sé. Venga a tu casa con cosquillas. Yo qué sé. Es que de verdad. A 140. Bueno, pues nada. Vamos a 109. Lo bonito sería cuando saquen las 4.47 de viajeros al tren en Open Rails. Aquí pasa ya alguna de Rodalías, más de uno con Rodalías, ¿eh? Que mi risa te hace gracia. No eres el único. Yo tengo esa habilidad de haceros reír rápido, ¿eh? Yo tengo una habilidad que os hago reír. Y esto es Calafell. Eso era Calafell. Y ahora viene Sant Vicenç de Calders. Una vez que llegamos a Sant Vicenç, tren con destino Sant Vicenç, se queda en Sant Vicenç. Y ya la siguiente vez será multijugador. Y nada, ojo, puede ser que salgamos de Sant Vicenç hasta Barcelona. Estación de Francia. Dile a esa gente que le llama pato al 104, dile que están confundidos. No es un pato. A no ser que hayan cambiado todo. O sea, si han cambiado todo, ya apaga y vámonos. Pero ya os digo yo que el 104 pato no es. Pato no es. El pato es el 130, el 102 y el 112 y poco más. Pero bueno, que el 104 no es un pato. El 104 es el 104. No hay más, ni más ni menos. Vale. Bueno, pues ya llegamos a Sant Vicenç, ¿eh? Ya estamos llegando, ¿eh? Estamos muy cerquita. Estamos a un palmito. ¿De la mano? Un palmito. Ya estamos, ya. Ya estamos. Ah, ahora sí. Si el 102 le llaman pato. Porque es un pato. Es un pato. Si estás tú solo. Yo creo que no. Hay 9 personas. Ahí tendrá que contestar. Bueno, pues ya llegamos a Sant Vicenç. Lleguemos a Sant Vicente de Calders. Let's go. Le llaman la flecha roja los sirios. Sant Vicenç de Calders, vía 1. Sí, estamos en la vía 1. Lo tengo que haber desviado, pero no. Ya hay un antisistema en la vía 1. Ya está. No pasó nada. No pasó nada. Está guapísimo, el tema del sonido y demás. Está todo cool, eh. El sonido de vía. Oye, 10 de 10. ¿Por qué llaman flecha roja? Tú fíjate en su tractora. Fíjate. Fíjate en la tractora. ¿Por qué llaman flecha roja? Luego me dices. Pues nada, un maquinista que ya termina aquí el servicio. Vamos a poner esto así y esto así. Perfecto. Ya está todo, ¿no? Está. Pues nada, llegamos a nuestro destino, que es Sant Vicenç. Vale, hemos hecho una especie de R2, pero sin parar en casi todas las estaciones. Así que, eso. Ya lleguemos a Sant Vicenç. Nos echamos una foto para despedir el directo. A ver el pantógrafo. Echamos una foto. Y ya estaría. ¿Foto acá? ¿No hace foto? ¿En serio? Ah. Me pregunta si habrá plataforma o nada. Creo que no. Mañana. Mañana sí que sí. Mañana acordaos de que mañana se viene plataforma o nada. Hoy no, porque tengo que ayudar a gente seguramente. Y luego estaré jugando unas cositas que tengo pensadas. Que estamos fuera de cámaras haciendo unas cosillas. Y lo dicho, pues nada chicos, llegamos a Sant Vicenç, terminamos el servicio por aquí. Ha sido un trayecto bastante bien. Y ahora viene la hora de mojarse, ¿vale? Es decir, ¿qué nota le pones a la Cataluña Beta 2008? Bueno, 2008 no, 2.8. A ver, la versión que teníamos antiguamente es la 2.00, ¿vale? Porque la estoy viendo desde aquí. La ruta que sacamos, han sacado el día de hoy, es la 2.8, ¿vale? ¿Qué ha cambiado? Han puesto la Estación de Francia. Está bastante cool. Estando el tema de... Vamos a poner una música más épica. A ver... Vale. A ver. Tema objetos. Está bastante bien. Vale. Muy fotos. Fotos por todos los lados. Eso sí que lo tengo que decir. Pero bueno. Es Open Rails. Es Open Rails. Y sabemos cómo es el juego. Vale. Ahora bien. Mi nota. Del 0 al 10. No le voy a poner un 10. Le falta bastante para llegar a 10. Pero... un 8,5. Está bien, ¿eh? Está pensado, ¿no? O sea, el tema... estaba pensado decirlo al final, ¿vale? Yo ya estaba pensando, hablando, ya me habéis dicho el tema ese. Pues sí, le voy a dar una nota de 8,5. Está bastante bien. Hombre, han hecho un buen trabajo. Han estado muchos años detrás de esta ruta, en realidad, ¿eh? Tanto de decir Cataluña 3.0. ¿Para cuándo Cataluña 3.0? Al final nos han sacado la beta 2.8. Algo me huele que de aquí a unos años será la Cataluña real de 3.0. Y ahí se mostrará otro más diferente el motivo de ver la Cataluña. Este sábado probaremos hacer un multijugador, un evento en el Open Rails, aquí en YouTube, ¿vale? Espero que participéis bastante gente, ¿vale? Haremos la ruta esta de Cataluña y a ver qué tal se nos viene para próximos eventos, ¿vale? Y sí, ya lo sé, Gerard, no me acoses más, que es el viernes que viene. Ya es el viernes que viene, tranquilo, que va a haber directos. El primer directo, si todo va bien, será el jueves 11. Acuérdate esta fecha, jueves 11 de mayo a las 12 de la noche. El primer directo, ¿vale? Será nocturno, ya lo sé, pero es lo que vamos a ir continuando. Y me iré haciendo directos esporádicos. Y habrá un directo que podrás verlo, otros directos no podrás ver, porque seguramente estaré también por la mañana echándole vídeos, ¿vale? Y lo que vaya pasando de ahí, lo pasaré aquí a YouTube para que lo vea la gente de aquí de YouTube. Serán vídeos estrenados, o sea, en estreno. Y a ver cuántos capítulos puedo hacer durante esta semana, la semana que viene. Estaría bastante bien que le deis bastante apoyo, porque es un buen juego, os lo digo ya desde ya. Y no me hago más spoilers, ¿vale? No quiero más spoilers. Ya he visto algunos, ya no quiero más. Ya he visto lo que es eso, yo ya paso. No, porque luego... ya eso. Ahora se estará durmiendo. Me lo imaginaba. Pero bueno, chicos, nos vemos ahora sí que ya mañana con más contenido. Y nada, a ver mañana si hacemos SimRail. Nos vemos, chicos, gracias por verme. Chao, chao. Creo que se va a descansar ya.